Benvinguts al nostre programa. Un dia més parlarem de Grup Corsa. Ja sabeu que Grup o Corsa és l'aigua ben tractada i, com és habitual, ens acompanya la directora de l'empresa, Charo Oriente. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Oh, hola, muy buenas tardes a todo el mundo, gracias a ti. I bé, per tots aquells, ja sabeu que nosaltres, doncs, habitualment parlem de Grup cursa, però, o Corsa, però potser alguns encara no esteu al cas de què és exactament Grup o Corsa. I com que d'aquí a pocs dies, en concret, al cap de setmana del 25-26 estarem en aquí amb Grupo Corsa, estarem a la fira de l'Expo Bages de Manresa durant aquest cap de setmana, doncs ens farà molta il·lusió que no només vingueu a visitar Canal Tronja, sinó que també vingueu a visitar, visitar Grupo Corsa. Ells estaran amb el seu estant en un lloc molt cèntric de Manresa. Pels que sou de Manresa us serà molt fàcil reconèixer el lloc. Per als que no sou de Manresa, jo us ho explico. És al vell mig del passeig de Manresa i just a la cantonada de la Biblioteca del Casino. Un lloc super cèntric de Manresa, super fàcil de trobar i a més a més, ja veureu els cartells de, de Grupo Corsa, sí. i ells estaran encantats d'atendre-us, però perquè sapigueu exactament què és Grupo Corsa doncs avui en volem parlar no al detall sinó amb genèric parlar de què és aquesta empresa que a més a més, Grupo Corsa és una empresa catalana jo crec que podríem sí, començar per aquí, no? Exactamente, eh, se fundó en el año 1974, la empresa se funda para fabricar un filtro de agua, un filtro que muchos espectadores, los más mayores sobre todo, eh, se acordarán, el filtro fontanilla, y es la primera vez, fíjate qué importante y qué pioneros, no en aquel momento, es la primera vez que en España, en todo, en todo el territorio español, se fabrica un filtro para depurar el agua. Es decir, el proceso es, antes la gente bebía agua del grifo, Después las estupendísimas campañas publicitarias consiguieron que la gente se habituara, empezara a habituar a comprar agua envasada, porque, oye, era más buena. También es verdad que el agua del grifo empeoró, ¿me acuerdo? Pero fíjate que hubo un momento que incluso llegó a ser un tema de estatus, ¿eh? el que compraba agua envasada y el que no. Y entonces los fundadores de nuestra empresa dicen, bueno, mmm, la gente lo que quiere es agua más buena que la del grifo. Entonces, se funda Grupo Corso, se funda la fabricación de este primer filtro y hasta hoy, que como bien tú sabes, que ya es un orgullo, ¿eh, Pilar, poder decir hasta eh. hoy, uh -huh. son 39 años, claro, 39 años que hemos estado eh, fabricando, investigando nuestro departamento de I+.D., es muy importante. Hemos desarrollado multitud de productos para uso doméstico, para uso profesional, para uso industrial, pero muchísimos. El más conocido aquí, eh, ahora en este momento, pues que duda cabe que es el Osmotic, ¿no? Que es un poquito la marca emblemática. Por otro lado, también eh, estamos en diferentes lugares del mundo. En fin, podemos ir hablando todo lo que te parezca Ajá. de Grupo Corsa, eh, que bueno, para nosotros pues es ese orgullo que es un poquito el tener tecnología de vanguardia nuestra aquí en Cataluña y enfocada y exportada pues realmente para una muy buena parte del mundo, pero no actualmente, ya desde siempre me sabes están hablando de una empresa de nuestra, de una empresa catalana, Correcto. porque más ver, es sin ¿sí? no que me sabes esencia intermediario si no es el impasse de que pasan a una otra empresa no no vosotros os cuidado de todo desde desde el laboratorio mm. fins a venir a instalar es así y a mantener después oh, a mantener ya que eh, es más importante la esa, esa es la voluntad de cosas o sea la de fabricación la comercialización es decir os hacemos llegar os tratamos a conocer nuestros diferentes sistemas de tratamiento de agua cuando mmm, ya os decimos Mira, este es el que necesitas y tú aceptas ese presupuesto. Nosotros mismos, tú lo has dicho muy bien, sin intermediarios, lo instalamos. Y, por supuesto, a posteriori y a lo largo de toda la vida, porque vendemos, como bien sabes, Pilar, equipos de, de larguísima duración, equipos de una gran fiabilidad. Por lo tanto, tenemos ahí nuestro servicio técnico, que sabes cómo los llamo yo, los ángeles de la guarda. Digo. Son ¿Sí? Los, sí, los ángeles de la guarda sí. de los equipos que nos instalamos. Uh -huh. Es decir, que siempre van a estar cuidando, velando, porque esos equipos vayan siempre perfectamente. Uh -huh. Yo no sé qué van las personas cuando, cuando compran, pero yo creo que cada vagada las personas se han acostumbrado. És a pensar que quan comprem un producte hi ha d'haver-hi després un servei postvenda, que sí. diuen, quan compres un cotxe sí. et diuen, i a més a més et donem el servei postvenda, claro. que és el més important claro. perquè, clar, comprar un aparell que al cap de quatre dies, que val els seus diners mm. que al cap de quatre dies s'espatlla i que no hi ha aquests àngels de la guarda que comentaves Exacte. això és un drama. És es que, fíjate Pilar que has fet una comparació que em fantàstica si jo me compro un cotxe marca Renault uh -huh. a veure, jo ja sé que a Itàlia Renault, és que sí uh -huh. però Vamos a ver, si ustedes, los espectadores, ¿eh? compran un depurador de agua, ¿qué garantías tienen de que detrás haya esos, esos talleres, digámoslo así, entre comillas, o sea, ese servicio de mantenimiento? ¿Por qué lo digo? Lo digo al hilo de que nosotros, en Corsa, en nuestro servicio de asistencia técnica, muy importante, como conoces, muy importante me refiero, a ver, en cuanto a que somos muchísimas personas ahí porque tenemos muchos clientes, pero ¿verdad? fíjate que hemos tenido que incluso incrementar porque por las llamadas que diariamente pilar desde hace ya dos o tres años, diariamente, 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 recibimos un número de llamadas nada despreciable, tampoco te digo una exageración, pero bastantes llamadas de personas que han comprado sin asegurarse que estaban esos talleres detrás, ¿de acuerdo? Es decir, sin asegurarse qué tipo de empresa había detrás y que se han quedado como solemos decir coloquialmente, colgar, ¿no? o sea, sin mantenimiento, nadie que les asista al equipo. Y aprovecho, si me lo permites, para decir que, por supuesto, en Grupo Corsa les vamos a atender. O sea, nuestra capacidad no es solamente en cuanto a servicio técnico, eh, con respecto a los equipos que nosotros vendemos, sino que en estos últimos años hemos tenido que desarrollar también el tener un servicio técnico. Que pueda atender cualquiera de las marcas de las que se han vendido a lo largo de estos últimos años. Tenemos repuestos, les damos asistencia, con muchísimo gusto. Y lo primero que vamos a hacer es atenderles el equipo que tienen. No se preocupen porque me han contado de algún caso y de no, es que te vienen y te dicen, no, eso no vale para nada, cámbialo. No, no, si ustedes ya han gastado un dinerito. Ese, hay que, ese dinero hay que amortizarlo muy bien Y nosotros les vamos a ayudar Perdona que me haya extendido en este punto no, de la no. asistencia Pero yo creo que es bastante importante Un poquito por la realidad que en este momento estamos viviendo en Cataluña mm -hmm. Pues has hablado de una marca Grupo Corsa Una marca propia, es un producto europeo Y que eso es garantía Claro ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te cuento eh, En este mundo nuestro, el del uh -huh. tratamiento de agua A ver, eh, estos últimos años ha habido una gran, como casi diría yo, invasión ¿no? de productos que, lógicamente, en un 98% casi, no sé, de lo que venden de fuera, es viene, procede de países en los cuales, eh, pues podemos hablar de China, podemos hablar de otros países, en los cuales las normativas, y esto el consumidor lo tiene que saber, las normativas no son tan rigurosas como las que tenemos en Europa, obviamente. Por eso. ¿Qué, ¿Qué garantía significa esto? Pues sobre que cualquier producto europeo, y es en nuestro caso todos nuestros productos que se fabrican aquí en Cataluña, cumplen toda la normativa, la CE, pero ¿qué esto significa? Caramba, que el material eh, con que está construido en los motis, la parte, digamos, de plástico, es calidad alimentaria. Que esa lámpara ultravioleta tal pues tiene una potencia, no entrar en detalles técnicos, ¿no? Que garantiza que eso que estamos contando aquí, comercialmente hablando, ¿eh? que les digo, cero virus, cero bacterias, eso es así. Que cuando el grifo que utilizamos es del material adecuado para un agua osmotizada. O sea, la reglamentación europea es rigurosa, como tiene que serlo, ¿eh? Como es la de Estados Unidos, pues solo faltaría. Estamos hablando de agua, estamos hablando de un tema de ingerir, por Dios. Uh -huh. Entonces, mmm, cuando los productos vienen de otros lados, estas garantías, sinceramente, yo tengo que ser muy muy franca, no las tienen porque porque los países de origen No hay los controles y las exigencias que tenemos nosotros aquí en Europa. A Corsa, eh, a part de ser un producte doncs, de casa nostra, català, esteu a Espanya, esteu a Europa, esteu al món. Sí. explicans una miqueta. Sí, o això és es molt interessant perquè tenim els països tan, tan opusos, que diria jo, eh, Angola. Angola, todos recordaremos ¿no? la guerra de Angola, de Angola no hace tantos años. ¿no? Entonces nosotros desde que acabó la guerra de Angola formamos parte como empresa del, se llama SEA, ¿eh? Proyecto de Reconstrucción Nacional. Entonces uh -huh. son una serie de empresas que con el gobierno y con nuestro distribuidor, distribuidora que tenemos allí, estupenda, pues todo lo que se necesita para todo esto de, referido al tratamiento de agua eh, cuenta con nosotros. Te pongo un ejemplo. Aquí hemos hablado de las fuentes que también tenemos uh -huh. aquí, como la fuente sí. que tú tienes aquí sí. en el canal de Arantxa, eh, pues de esas hay unos cuantos cientos, en Angola pues están en los cuarteles de la policía, en las instituciones, etcétera. Cuando te hay un problema serio de potabilización de agua y demás, bueno, ya son otros tipos de tratamiento sí. para potabilizar. Una clase emergente, económicamente importante, dado que el agua allí no tiene garantías, pues compran ya no los Motic, no, no, sino unas plantas ya como industriales para tratar el agua de toda la casa. Es decir, tenemos desde hace tantísimos años esa presencia. Luego eh, te puedo hablar de Colombia. Eh, Colombia ahora está más tranquilito, pero uh -huh. cuando no lo estaba tanto, nosotros ya teníamos allí un magnífico distribuidor. Entonces allí hemos hecho desde plantas desaladoras de agua de mar para comunidades indígenas completas, o sea, zonas uh -huh. todavía indígenas que no tenían acceso al agua potable y de la mano del gobierno o sea, del gobierno actual eh, de Colombia se hicieron, actual, no, el anterior, se hicieron todas estas instalaciones, seguimos colaborando con ellos. ¿Por qué? Porque en esos países, pongo Colombia, pero podría poner un montón de países de Latinoamérica, sí, sí, ¿no? sí. Eh, confían muchísimo en eh, la tecnología que viene de, de aquí y la comunicación, ¿ellos tienen Estados Unidos o, o España a la hora de referencia como proveedores, Ajá. no? Entonces, entre comprar a Estados Unidos, que les compran, claro está. Y comprar tecnología eh, de aquí ya cuando eres de Barcelona, hija mía, con, o sea la, la marca Barcelona, sí. tú no te tan de, de lejos, te reconocen como que Barcelona, ah sí, Juegos Olímpicos, tal 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 y bueno, es espectacular la aceptación. Entonces te pongo estos casos, podríamos seguir, estamos en el Medio Oriente, estamos en muchísimos países árabes, por supuesto, en, en toda Europa faltaría más, y cuando los países del Este, lo llamado países del Este, soy un poco antigua, Pilar, pero bueno, bueno los, sí. estos países eh, también bien, eh, Eslovenia, todos esos países también tenemos allí presencia. En fin, la lista es larguísima, pero fíjate que desde el año 2, o sea, el 75, 75, 76 empezamos a exportar. O sea, la empresa empieza, fabrica y casi antes de vender aquí Vendemos fuera, primer país, Francia, que es el que está más cerca, y a partir de ahí hasta hoy. Entonces eso, a ver, como empresa catalana, Pilar, Home, nos enorgullece muchísimo, y que tant. somos firma en muchos países del mundo referente en cuanto a tecnología en el tratamiento de agua. Uh -huh. Y también tenemos técnicos, angels de la guarda, que van por total mona mundo. A... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Nosotros siempre procuramos, eh, cada vez que tenemos relación con cualquier país eh, lo primero que pedimos, yo te diría, exigimos que tenga servicio técnico, porque a ver, un tratamiento de agua que no esté bien mantenido, que no esté bien asistido, ¿para qué vender? Que es un poco la filosofía de nuestra empresa, lo importante no es vender, que es relativamente fácil, con sinceridad, lo importante es mantener y fidelizar a la clientela. Uh -huh. Pero estos angelitos de la guarda de diferentes partes del mundo hay que prepararlos y formarlos. Entonces tenemos los ángeles de la guarda mayores que viajan por todo el mundo para preparar y formar estas personas, claro. Uh -huh. El que deu ser molt diferent és el tipus d'aigua, perquè és clar, parlàvem de França, no és el mateix no. tipus d'aigua que tenim aquí. No. Si parlem ja de països com Colòmbia o parlem de, de l'Àfrica, i aleshores què s'ha d'investigar? La Índia. La Índia. S'ha de tractar i investigar com és cada aigua per donar-li el tractament que necessita. El tractament adequat, exactament. El tractament adequat y luego buscar el producto adecuado también para la economía de cada uno de esos países porque bueno como la historia nuestra es tan larga uh -huh. tenemos casos de todo tipo hemos creado filtros de agua eh, es una vez sencillo pero eficaz porque pues iba a la India a una zona determinada donde no iban a poder adquirir otra cosa pero al menos iban a tener agua potable ya que más daba el sabor ahí que sea potable para que evitar enfermedades. Quiero decirte, hay casos de lo más... Explica'ns en algun, algun de complicat o d'anecdòtic, alguna cosa que diguis, mira, aquí ens hi vam haver de, de, trencar les banyes i el que ens va costar, alguna cosa d'aquestes. Sí, eh, a ver, quizás, 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 eh, uno de los casos Estaba, es difícil acordarse ahora así de uno. Pero yo recuerdo un caso de la India. Es que la India a mí me, no he estado nunca. ¿eh? Pero en cuanto a la, desde el punto de vista del negocio, me tiene muy marcada por la, la, el conocimiento que tengo profesional, eh, nada más, de los problemas de agua, de la gente que muere, uh -huh. de las enfermedades. Eso a mí me, me, me pone muy enferma. Y entonces, sí, hace muchísimos años con diseñamos un, un aparato. Hay un vídeo dicho además en hindú. Que es una monería, es una reliquia de la empresa. Un aparato de agua se llama Aquavita, y eso se creó solo para la India. Y el Aquavita, que bueno, cuando las Indias hacen el sí. anuncio es buenísima, y conseguimos ahí filtrar, conseguimos mm, retener mm, porquería, materia orgánica con el carbón activado, y al final una lámpara ultravioleta para garantizar la potabilización. Y eso simplemente conectándolo al grifo, ¿sabes? muy sencillo, sí, sí. uno, dos y tres, conectado al grifo del agua y un pequeño enchufe, lógicamente, para la lámpara ultravioleta, ¿no? Y ya está. Y de eso se hicieron miles y miles y miles y miles que a posteriori se extendieron. Y sobre todo, pues, era la satisfacción de decir, mira, en esta zona de la India, en esta otra, en esta, donde se ha vendido este producto económico, por una zona de muy bajo poder adquisitivo, con el objetivo de que llegara al máximo de gente posible, pues hemos conseguido que al menos hayamos puesto, dentro del negocio, que duda cabe, ¿no? Pero nuestro grano de, de arena en lo que es inventar, investigar uh -huh, y sí. conseguir con buen resultado que en esa buena parte del mundo eh, al menos disfrutan de un agua. Con garanties bacteriològiques que es muy importante y ese es el Aquavita, que actualmente ya es un filtro que está como de capa caída porque las cosas han evolucionado Xero, ¿no? el que ningú pot dir és que el vostre producte no és totalment personalitzat sí. eh? això per descomptat totalment, totalment. Un, un producte estrella, com dèiem abans és l'osmòtic, que és el número 1 en el món sí. però si estem parlant de más de 100.000 familias que abalan no más España sí 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 son exactamente son familias de... y empresas no más familias no son familias los Motic no? solo se ponen sí, micílios, sí, sí, claro. Es sí. domicilios claro ese domicilio os prohibido y sí hay ciento y pico de mil largo, pero bueno siendo prudentes pues eso más de 100.000 familias entonces claro ese es un trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años que es la edad que tiene los Motic 21 para ser exactos o sea, tiene mayoría Majoridad, edad ja, ja. mayoría edad cumplida entonces a ver, sabes qué ha pasado con el osmótico, con nuestra experiencia que ya teníamos entonces de los tratamientos industriales, de las grandes plantas de osmosis inversa, pues eso para desalar el agua de mar, para una gran industria, eh, diseñaron, porque eso lo hicieron lógicamente los ingenieros de la compañía, ¿no? este aparatito pequeño. Que realmente es con una planta depuradora industrial profesional que es capaz de filtrarte perfectamente el agua, que es capaz de eliminar todos los químicos y cosas indeseables que pueda llevar el agua. ...que es capaz de darte un agua equilibrada en cuanto a pH... ...porque tiene su corrector de pH... ...eso que he hablado algunas veces... ...el agua con un pH ligeramente alcalino... ...porque las osmosis reducen el pH... ...y un pH ácido no es muy bueno para el organismo... ...algún día hay que hablar uh -huh. de esto... Uh -huh. algún día, sí. Un día hablaremos detenidamente sobre sí este que tema. ...es importante... ...sí, mucho, mucho... ...entonces nosotros lo claro, tenemos en los motis... Es ...con ese pH 7,4... ...que es como el líquido amniótico... ...la leche materna, uh -huh. la sangre humana... ...o sea, el más perfecto para el organismo es que no hay ningún depurador de agua en el mundo que consiga esto, no hay ningún depurador de agua en el mundo, que tenga una lámpara ultravioleta dentro del depósito, que te garantice ese cero, cero, cero de virus y bacterias. No hay ningún depurador en el mundo que tenga un sistema de avisos luminosos y sonoros, luminosos a través del grifo, sonoros con acústicos, ¿no? con unos chiquititos uh -huh. y tal. ¿Qué te indica si hubiera cualquier alteración del equipo? y Nadie queremos alteraciones, pero ¿y si un día se fundiese la lámpara ultravioleta y tú le estás haciendo a tu niño bebé los biberones sin hervir el agua porque te hemos dicho en Corsa que eso es así? Ah. Bueno, pues hombre, si hubiera una mala suerte de que se fundiese esa lámpara, el osmotique te avisa. O sea, son tantísimas las cualidades que esté fabricado con material bacteriostático, el plástico, que está impregnado en plata. Para evitar la proliferación de bacterias. Uh -huh. No existe pilar en todo el mundo, nada igual. Yo creo que eso es el éxito de Osmotic en Cataluña, en España, en el mundo entero, por el desarrollo por la avanzada tecnología por que luego al final el agua encima está buenísima como tú sabes de sabor uh -huh. está exquisita apetece un montón beberla y tiene un montón de propiedades también para la salud y una cosa importante también, que el diseño es muy bonito sí que es bonito cabagadas sí. de para ellos, que dices, oh, ma, allá de la a la cuina, me no, sí, no aquí en la cuina digo, en una otra habitación y hay que hacer los motiques muy sí, elegantes sí, sí. y el grifo porque es muy importante a claro, también eh? a mí me importa en mi casa lo que sí, pongo claro. me fijo y luego el grifo que es lo que en definitiva vamos a ver en la encimera de la cocina, ¿no? porque los que está ahí debajo de la fregadera, que también nos gusta verlo bien bonito, uh -huh. pero es que el grifo, el último, el del smart concept, es una pasada, sí, es un grifo sí, alto, bonito, bonito, que hace conjunto perfectamente con cualquier grifo muy Achata. actual sí. que ahora mismo tienes en la cocina y que yo estoy de acuerdo contigo, eso importa. Mm. Es decir, tú tienes tu cocina, tú te la quieres y quieres verlo todo bonito, armonioso, ¿sí o no? ¿Quieres? Mm. de diferencias de los respecto a otras depuradoras de osmosis? Sí, mira, eh, todo lo que te he dicho hace un momentito ¿Sí? ya lo diferencia de cualquier otro depurador de osmosis. Es decir, otros depuradores de osmosis que hay en el mercado, ninguno tiene. Nada de lo que te he comentado hace un instante, o sea, ni el material bacteriostático, ni la ultravioleta en el depósito, ni los avisos sonores acústicos, ni autolimpieza de membrana, que no lo he dicho, ni un pH correcto, nada, nada, de nada, de nada. Esto por un lado. Por otro lado, y me voy a remitir a una pregunta anterior, que cumpla toda la normativa CEE, o sea, Comunidad Económica Europea, de punta a punta, que yo conozca, es el único en este momento, si hay alguno, si alguien me dice no mire Charo, este que tiene estos certificados y tal, vale, de acuerdo, disculpen, no lo conocía, pero mm. que yo conozca no hay ninguno más. No existe ninguno más que esté avalado por el Instituto Pastor. Yo creo que es una gran garantía, una garantía sí. también bastante importante. Y aparte del propio aparato en sí, yo también te diría que eh, no hay ninguno más que tenga una comercialización tan exquisita que es muy importante tú sabes que yo soy muy cuidadosa con el sí. tema O sea, a ver, yo cuando nosotros a ustedes espectadores, vamos a su casa les explicamos el osmótico no saben, no se pueden imaginar la cantidad de horas que invertimos todas las semanas y toda la vida en formación de los comerciales, formación técnica formación comercial, entonces hoy sí que lo digo en voz alta y que no se me ofenda a nadie, pero es verdad que la exquisitez que tiene Corsa en la comercialización de su osmotic, hoy por hoy no la tiene absolutamente nadie. Eso, para ustedes, ¿qué es? Que están seguros de que les van a informar correctamente, que ustedes ya tomarán la decisión que tengan que tomar. No. Pero somos serios ahí, por supuesto, muy serios en el momento de la instalación y, como decíamos al principio, y es una gran diferencia. nosotros directamente, sin intermediarios, le vamos a cuidar i a mantenir aquest osmòtic per a tota la vida. Estem parlant de que al cap de setmana 25 i 26 mm. Expo Bages a la ciutat de Manresa tots i totes esteu convidats a visitar l'estand de Canal Taronja nosaltres serem a la plaça Sant Domènec però l'important és que conegueu l'estand de Grupo Corsa que estarà al passeig Pere III de Manresa just just a la cantonada de la biblioteca del casino un lloc supercèntric de la ciutat de Manresa. L'Expo Bages aquest any està al centre de la ciutat, està al carrer, i creiem que val la pena que aneu a visitar Grup o Corsa, però vaja, què hi trobaran les persones que vinguin? Sí, pues mire, van a encontrar eh, que estos técnicos, grandísimos técnicos comerciales especialistas, que le van a poder asesorar Eh, mira, yo quiero para el agua de casa, Que nos encontramos en las ferias, ¿no? Especialmente en esta. Mira, es que tengo un problema en el riego, porque tengo riego por goteo, resulta que estoy en una zona con mucha cal, no sé qué. Mira, yo tengo una granja de animales y eh, tengo un agua de pozo, entonces esa agua de pozo tiene este problemita, pongamos nitratos, que es tan frecuente, sí. o algún otro, y quisiera tratarla. Es decir, el profesional de la hostelería, ¿podemos.? Cualquier cosa que se les ocurra a la empresa, que diga, oye, yo quiero que mis empleados eh, tengan el agua eh, al abasto, tengan agua buena, que no generemos envases de plástico con esos garrafones horrorosos que se ponen las empresas, ¿no? Agua de la red, que es la más baratita, y luego tratada y depurada, sin comprar el agua. Pues bueno, estos especialistas, mis compañeros técnicos comerciales, se van a encontrar ustedes que les van a explicar perfectamente que, según lo que ustedes necesiten, les van a recomendar, mejor dicho, qué es lo más adecuado. En base a eso les van a hacer un presupuesto. Pueden estar tranquilos que siempre será un presupuesto correcto en aquello que necesitan. Ni más ni menos. Tú sabes que hay gente que dice, bueno, pongo de menos y así vendo. No, mm. de más tampoco, porque ¿para qué? Claro. Eso pueden tener la garantía y qué duda cabe que además van a poder probar el agua de los Motic porque tenemos allí los osmotics conectados, tenemos nuestras fuentes, tú lo sabes, de cada sí. año, Pilar, conectadas. Entonces, aunque solo sea pasaros por allí para un traguito de agua fresquita, yo espero que nos haga muy buen tiempo. Espero que sí. Es muy agradable sí. este año estar en el paseo del sí. centro de Manresa, va a ser fenomenal. Bueno, pásense ustedes, véanse un vasito de agua buenísima de los Motic y a partir de ahí, si ustedes lo desean, les podemos informar de las diferentes opciones que tenemos, de descalificación, de oso, de desinfección de pozos sin cloro, en fin, lo que quieran. Doncs ja sabeu que us esperem a l'Expo Bages ja de Manresa, el 25 i 26, que el passeig a la cantonada de la Biblioteca del Casino és un edifici enorme, per tant, es veu perfectament, allà estarà Grupo Corsa, dieu que veniu de part nostra, per també. Favor. Eh? Por favor. Demaneu per la, per la Charo, que esperem que sí. Claro que sí, claro que sí, lo más que pueda. Pero además, es verdad eh, que digan que vienen de parte del Canal Taronja porque aquellas personas que vengan de parte vuestra, de nuestras promociones y cosas especiales, que tenemos de FIRA siempre van a tener un descuentito más añadido, Molt ¿vale? Okay. Pero que lo digan. I, però. i, que, a més a més, doncs així, poden saludar la Xaro i poden claro. dir si els agrada el programa que fem, claro, si ho fem claro. bé, si no ho fem bé, que diguin el yo, que creguin convenient. Jo estaré eh? encantada, de veritat. Molt bé, doncs nosaltres hi serem, per escomptat, claro. per estar amb vosaltres i per tastar l'aigua, que Perfecto. això és com una cata d'aigua. Sí. O sigui, oi que les fires fan cates de vins i de caves, doncs també es fan cates d'aigua, en aquest cas, amb el grup Corsa, que és l'aigua ben tractada. Xaro, un plaer, com sempre. Igualment, ah, i per cert, re. el més important, si no voleu esperar a la fira, que diu no, no, jo això de l'aigua ho he d'arreglar ja, també podeu trucar, com heu pogut veure en pantalla, al 902 426 427 4, 902 426 427 i posar-vos en contacte amb Grupo Corsa i avançar, avançar esdeveniments i també podeu anar pues no i doncs, guaita, ens ha anat molt bé l'aparell, ens funciona, claro, ens agrada, que el que doncs vulgueu. Sí. Passar a saludar-nos. I tant Bye. que sí. Doncs ens veiem a l'Expo Bages si d'on vol. Ahí nos veurem. Moltes gràcies, Charo L'Oriente, i ja Gracias. ho sabeu, us esperem a l'Expo Bages a Manresa aquest cap de setmana, no, el de la setmana vinent, sobretot si veniu de comarques eh, com és la comarca d'Osona, com és la comarca de la Noia com és la comarca del Berguedà del Solsonès, veniu a visitar-nos a Canal Tronja i si no sabeu on està Grupo Corsa que diu és es que no ho hem trobat, us acompanyarem, no hi ha cap problema perquè nosaltres estarem a Sant Domènec i ells estaran al passeig de Manresa. Fins al proper programa Adéu-siau